Pues esta noche voy a hacer mi disertación sobre mi trayectoria pictórica. Voy a proyectar distintas imágenes de mis obras, las explicaré con mis propios comentarios e intentaré intercalar cosas que han escrito amigos o críticos. En fin, va a ser una cosa completa de estos últimos 20 años de mi producción artística. En realidad hay muchos compañeros de la Real Academia que a lo mejor no conocen toda mi obra. Entonces, a la hora de elegir un discurso tenía mucho más sentido dar a conocer lo que yo hago, porque siempre se exponen algunas cosas, a veces se ven, otras no, que hacer un discurso sobre filosofía, sobre estética o sobre cualquier otro autor. Tengo un total de unas 200 imágenes. A veces son las obras repetidas con algunos detalles, pero más o menos eso, 200. Hay un poquito de recorrido cronológico, no todo, es más bien un recorrido temático. Por ejemplo, héroes y mitos, retratos, pintura religiosa, en fin, un poquito es más temático. Hace ya 2 años presenté mi obra en el Museo de Bellas Artes, pero ahí fue exclusivamente cronológico el recorrido. Aquí he intentado hacerlo temático porque creo que es un poco más didáctico.